El programa de canje de armas de fuego en Sinaloa se detuvo en el año 2019 y de los últimos 10 años hasta esa fecha el municipio de Mazatlán logró canjear 3.282 armas, así lo dio a conocer Ricardo Jenny del Rincón, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Con el relanzamiento de esta campaña que se dio hoy a las afueras del Palacio Municipal, buscan superar la estadística, ese es el reto. Mientras tanto, en otros municipios ya había iniciado la campaña, teniéndose hasta el momento 322 armas y granadas y cerca de 1.100 municiones recuperadas. El programa tenía algunos años suspendido, lo estamos retomando, estamos dando mayores incentivos para que la sociedad pues, se anime. En los últimos 10 años, hasta que el programa dejó de realizarse en el 2019, Mazatlán entregó 3.282 armas. El programa desde su arranque se han entregado 201 armas permitidas por la ley, 60 armas de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas, 8 de ellas de alto impacto, 23 granadas y esto nos da un total de 322 armas. Por su parte, el secretario del ayuntamiento, Edgar González Atarain, recordó que la campaña que estará vigente hasta el 21 de octubre tiene como objetivo contribuir para crear las condiciones y facilitar el retiro de las armas de los hogares, ya que estando el arma en poder de una familia se pueden dar hechos lamentables. Para evitar el luto de una o varias familias, ya que estando el arma en poder de, un, de una familia, o se pueden dar hechos lamentables. Es muy fácil hacer uso de ellas. E incluso, como ya ha sucedido con niños o niñas al encontrarlas en sus hogares, las utilizan como un juguete. Es por ello de la importancia de esta campaña, el de evitar el uso de estos instrumentos en las diversas manifestaciones de la violencia y tratar de generar una actitud de responsabilidad ciudadana para reducir en lo posible las condiciones de riesgo. Se informó que por armas permitidas por la ley el monto es de 2.000 pesos, armas no permitidas por la ley de uso exclusivo del ejército 4.000 pesos, por armas no permitidas por la ley con efectos de alto impacto el monto es de 6.000 pesos y como gratificación extra se otorgará un celular o tableta a quien canjee un arma nueva o en excelentes condiciones con apoyo de Sedena y en el anonimato, ahí mismo se estarán destruyendo las armas de fuego que sean entregadas y también recibiendo los apoyos económicos.